La serie Pancho Villa, el Centauro del Norte, fue rodada en diferentes lugares de Jalisco, por lo que su director, Rafael Lara, decidió que el primer capítulo fuera estrenado en la Cineteca de Guadalajara. Previo a la exhibición, Lara mencionó que la serie será transmitida a nivel internacional debido a su alta calidad de historia y realización. De entrada, el hecho de que se tomara la decisión de lanzarla mundialmente en más de 20 y tantos idiomas, doblada, subtitulada a los 5 continentes, pues evidentemente, pues creo que es porque los dejó contentos. Entienden que Pancho Villa es una producción desde México y particularmente desde Jalisco para el mundo entero y que vale la pena ser vista. Además, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, resaltó que esta serie es una prueba de que en el estado se pueden hacer grandes producciones por su diversidad y hermosos lugares. Jalisco es un lugar en donde este tipo de producciones se pueden hacer sin contratiempos. Por supuesto que se tendrán que ir afinando también protocolos y el modelo de acompañamiento adecuado desde la parte pública a proyectos de producciones como la que es Pancho Villa. Al final de cuentas, lo que nosotros decimos es que nuestro estado tiene costos de producción mucho más bajos que la Ciudad de México y mucho más bajos que cualquier gran ciudad de Latinoamérica. Creo que el tener las locaciones que tenemos en el estado, el tener todo, desierto, playa, montaña, una gran ciudad, ayuda muchísimo. Pancho Villa, el Centauro del Norte, es una serie que sigue la historia de Doroteo Arango, desde que era un vándalo hasta su muerte en una emboscada, y ya está disponible a través de la plataforma Star Plus. Espectáculos Noti 13, Katia Plasencia.